Bueno, contame, Diego, ¿qué es lo que pensaste? A ver, lo que pensé es, vos me pediste que eligiera 16 de 30. 16 de entre los primeros. Vamos a repetirlo para aquellas personas que... Yo le había planteado a Diego y a todos ustedes también al empezar el programa que si uno elige 16 números entre los primeros 30, del 1, 2, 3, así hasta el 30, inexorablemente tiene que haber por lo menos dos, de manera tal que cuando uno los resta, tiene que dar tres. Por ejemplo, si eligió en alguna parte, si está el 1 y el 4, se dan cuenta ustedes que la diferencia es 3. O si está el 15 y el 18, la diferencia es 3. Entonces vos decime a ver por qué pensás que eso tiene que pasar forzosamente. Yo me puse en la situación de elegir 15 de 30 en lugar de 30. Sí. Entonces podría ser que algunos estén seguidos, 1, 2, o que estén separados. Sí. ¿Sí? La máxima situación sería que estuvieran todos separados por uno y elegir todos los impares o todos los pares. Entonces, eso sería lo máximo. Si le agrego un par más, claro, un número más, que es el 16, necesariamente voy a tener dos seguidos y uno que viene de separado antes. Por uno de antes. Así que necesariamente tengo que tener una separación de tres. Y esa es exactamente la respuesta. Y fíjense lo siguiente. Yo escribí, como ustedes han visto a lo largo del programa, escribimos con Diego lo siguiente. Yo separé los números del 1 al 30 de esta forma. Los agrupé en pares. El 1 y el 4, el 2 y el 5, el 3 y el 6, el 7 y el 10 y así siguiendo. Ahora fíjense cuántos pares hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si yo elijo uno de cada uno de estos pares, elijo un número, de acá el 1, de acá el 5, de acá el 3, lo que fue, seguro que tengo manera de elegir de acá que la distancia sea siempre distinta de 3. Sí. Pero cuando elija el 16º, va a tener que estar en algún, voy a tener que haber elegido los dos de un par. Claro. Y cuando hice eso, entonces inexorablemente ahí está la diferencia que da 3. Uh-huh. Esto, que parece una cosa tan ingenua, porque en realidad uno no vive eligiendo pares de números y tratando de ver si la distancia es 3 o no, tiene que ver con lo que se llama el principio del palomar. Y recién cuando hablaba con Diego, quedábamos que esto fue una de las cosas que escribí en alguno de los libros. Creo que el primero. Uno de los primeros libros, seguro. Sí. Diego fue el que no solamente es el director de la colección de Ciencia que Ladra del siglo XXI, sino que además es el editor. Él editó todos los primeros 5 libros. Entonces, en algún momento, si uno tiene, por ejemplo, 3 nidos y tiene 4 palomas, inexorablemente tiene que haber algún nido con 2 palomas. Sí. ¿No? Sí, y eso es una cosa que se usa mucho en matemática. Y se usa mucho también en la vida, y uno no se da cuenta necesariamente que eso es cierto. Diego, gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme, un gran placer estar aquí. Y mucha suerte con el museo, entre otras cosas. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Nosotros terminamos aquí esta edición de Científicos Industria Argentina con uno de los de Línea Fundadora, don Diego Golombek. Nos reencontramos la semana que viene, como siempre, aquí en Canal 7, la televisión pública digital. Chao.